las imágenes del primer vacunado, la primera persona vacunada aquí en la ciudad de Guayaquil. Es el doctor Julio Velázquez del Hospital del Guasmo. Él trabajó todo el tiempo de pandemia en emergencia en el Hospital del Guasmo y justamente aquí en Guayaquil se convierte en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19. Ahí estamos viendo nosotros las imágenes. Wow, claro, esto, bueno, ¿no? Es un hecho histórico, ¿no? Sí, obviamente totalmente. Es el primer vacunado acá contra el COVID en el Ecuador, y ahí está cómo lo están, lo inoculan en esta oportunidad en el Hospital del Guasmo, tal como decía Úrsula, y es el primer entonces médico que estuvo ahí al frente en esta dura batalla frente al COVID. Y se espera, bueno, como lo decía hace un momento el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que hasta noviembre se espera ya tener a 9 millones de personas. El 60%. Exactamente. Se espera que hasta noviembre ya existan 9 millones de vacunas. Esto, ¿sabes qué? Vamos a entrar un poco más en materia. Son dos dosis. La primera, y después de 15 o 21 días, es la siguiente, para ya que la inmunidad en esta persona crezca a niveles aceptables y que ya, pues, ya sea inmune ante este virus del COVID-19. Ya el gobierno justamente ha hecho convenios, el primero ahora con Pfizer Biotech, la siguiente con AstraZeneca, también con el COVAX. Son diferentes dosis que van a llegar. Hasta noviembre de este año se espera ya tener 9 millones. Esperemos por el bien de la humanidad, no solamente Ecuador, sino hay que pensar en todo el mundo, que esto obviamente ayude, auguramos y aspiramos que sea así, y por qué no enfrentar ya de otra manera el COVID con esta vacuna. Pero mientras tanto tenemos que seguir protegiendo, porque 8.000, imagínate, para 17 millones de ecuatorianos. Exacto, al inicio decían, pero ¿por qué tan pocas? Bueno, ya la vicepresidenta también lo anunció, de que van a ir llegando poco a poco y que a lo largo de este año se va a cumplir con todo un calendario programado para que puedan vacunarse todos los ecuatorianos que están programados. Y es importante, ese salud al final del túnel que se ve, es esperanza de vida. Justamente el avión cuando llegó lo recibieron con el Arco del Triunfo, ¿no verdad? Es realmente alegría que llega al país. Todo el mundo está contento, está la expectativa también de saber que llega esta vacuna, justamente para tratar de ayudar en el, me refiero al sentido de que nos va a dar esa esperanza de vida, pero no debemos bajar. En el control, ¿no? Pero no debemos bajar la guardia, ni tampoco porque ya llegó la vacuna, ahora sí que viva la fiesta, como lo hemos dicho en días anteriores. O sea, igual tenemos que seguir responsables, y aún, dicen los científicos, que aún habiéndose vacunado, debemos continuar usando la mascarilla. Totalmente, ya la mascarilla va a ser un hábito, va a ser parte, ¿no?, de nuestra vestimenta, quizás. Hoy día estaba viendo inclusive... ¿Cómo propósito utilizar ropa interior, por ejemplo, no? ¿Cómo? ¿Cómo utilizar ropa interior? ¿Cómo utilizar ropa interior? Es asustar usted.